amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana y bienvenidos a mi canal. Como he visto que el video anterior de cosas sobre mí que quizás no sabían ha tenido una muy buena acogida, decidí hacer este video, que es 50 cosas sobre mí. Así que, amigos, ¡vamos a empezar! Me llamo Mariana Valentina, pero decidí llamarme en YouTube Marianne Marie porque Mariana en francés es Marianne, entonces me encantan los nombres en francés, Marianne Marie. Actualmente tengo 13 años, pero en unos días voy a cumplir 14 y soy de nacionalidad peruana. Perú, soy más peruana que la papa, amigos. Solo tengo un hermano que se llama Nicolás y tiene 8 años. Yo lo amo con todo mi corazón y le mando muchos, muchos, muchos besos. Como ustedes ya saben, mi color favorito es el rosa porque lo dije en un video anterior y mi comida favorita son los tallarines a la huancaína con lomo saltado. ¡Qué rico! Mi mayor sueño es ser una profesional y poder lograr ir a la universidad en otro país y así viajar por todo el mundo y conocer distintos lugares. Y mi cantante favorita es Billie Eilish. Hay una canción que me encanta que es Listen Before I Go y Everything I Wanted. I just wanna make you feel okay. Me encanta bailar, cocinar y ver videos en YouTube para distraerme. Normalmente veo videos de entretenimiento coreano porque me encanta el K-pop y con mis grupos de K-pop son invitados a esos programas. Yo me veo los capítulos completos en subespañol, así que eso es lo que me gusta hacer. Amigos, yo puedo hablar 3 idiomas, el español, el inglés y el francés. El inglés lo aprendí en mi escuela y el francés lo aprendí gracias a que estudié casi un año en la Alianza Francesa. Entre los 3, mi idioma favorito es el inglés porque me siento mucho más cómoda hablándolo. Hay una canción que me reencanta que se llama More and More de Twice y la estoy escuchando un montón en mi casa. No soy muy habilidosa jugando videojuegos. A mí me pueden explicar 4 o 5 veces y no les voy a entender. Me puedo tardar un mes o 2 meses en darme cuenta cómo funcionaba y eso que recién estoy aprendiendo a jugar Free Fire, amigos. Ya sé, no se vayan a burlar de mí, pero hasta ahora aún no sé algunas cositas como manejar el mapa, ni... Ahora sí ya sé curarme, pero antes no sabía nada de nada. Amigos, hoy en día hay una película que me súper encanta que es A Todos los Chicos de los que me enamoré y estoy segura que ustedes también la han visto en Netflix. Ahora hay una serie que la estoy viendo que se llama Love Alarm. Bueno, ya la había visto antes pero aún me faltaban algunos episodios y algunos que ya los vi los estoy volviendo a ver porque me súper encanta. Mi curso favorito es el inglés, que les puedo decir, me encanta aprender un nuevo idioma. Mi trabajo soñado sería ser una gran ingeniera de industrias alimentarias. Mi hobby favorito es aprender coreografías nuevas que mis grupos de K-pop han sacado y bailar. Mi meta siempre es ser mejor cada día en todo aspecto. Ser mejor persona, ser mejor hija, ser mejor hermana, ser mejor en todo sentido. Amigos, mi postre favorito es el brownie. Me encanta, me encanta, me encantan los brownies. Y si yo canto, bueno, digamos que si canto, tampoco canto wow, tampoco canto pero estoy por ahí, estoy yendo por un buen camino. Que si he tenido novio, amigos, no, tengo casi 14 años y no he tenido novio. Aunque mi mamá dice que no se le dice novio y se le dice enamorado. Pero igual, ni eso he tenido, así que no. Toda mi vida en la primaria he sido una buena alumna y ahora en la secundaria creo que también lo soy, aunque estoy flojeando algunas veces en algunos cursitos y en algunas tareas las entrego tarde, pero algunos profesores todavía me felicitan y me dicen, ¡muy bien, qué bueno, Mariana! No sé lo que estoy bien. Me gustaría conocer Corea del Sur. Me encantaría conocer a mis idols de K-pop y así a todo. Y también me gustaría aprender de la cultura coreana. Y estoy segura de que mis amigas K-popper también dirían lo mismo. ¿Se hago manualidades? Sí, me encantan hacer manualidades. Hago con mi mamita algunas manualidades y lo publicamos en nuestra página Peque Kids, que se los voy a estar dejando abajito en la caja de descripción.
actriz favorita es... Kim Jong-un. Me gusta mucho cómo actúa. Hay un drama reciente que está en YouTube y pueden ver todos los episodios completos en español, bueno, en subespañol, que se llama Back Street Rock. Y ya terminaron de grabar los episodios, entonces estoy súper, súper emocionada y ya los voy a terminar de ver todos. Mi animal favorito es el delfín, porque estuve investigando un poquito más de ellas y dicen que son animales súper inteligentes, además de que son muy tiernos. ¡Ay, qué lindo! Me encantaría una vez probar, así intentar nadar con los delfines y, bueno, sentir, ¿no?, la experiencia, ver cómo me va y divertirme. Amigos, yo no soy esas típicas chicas de que los fines de semana les gusta ir a las fiestas. No. Yo prefiero quedarme en mi sofá comiendo canchita y ver una película con mi familia en Netflix o, si no, en Amazon Prime. Si alguna vez he usado tacones, sí, claro que sí, he usado tacones gracias a Miss Virtuosa, que por cierto lo dije en un video anterior que les voy a estar dejando aquí o aquí, depende. Me súper encanta mi cabello. Ahorita no se puede apreciar muy bien porque me he hecho un mini glaseado, pero en realidad mi cabello es lacio por aquí y termina como antes, entonces lo súper amo. Mi personalidad, soy un poquito introvertida, pero cuando estoy así con mi círculo de amigos y sin confianza, puedo ser una de las más habladoras. ¿Playa o campo? Definitivamente en playa. Amo estar en la playa. Amo ir al mar, nadar, súper amo nadar. También me gusta a veces broncearme, me gusta armar castillos en la arena, me gusta pasar un buen tiempo, un buen rato con mi familia, con mis primos, porque la mayoría de veces que voy a la playa las paso con mi familia, con mis primitos, con mis tías. Entonces me súper encanta. Bueno, mi mayor miedo son las alturas, amigos, y lo descubrí cuando fui a un cumpleaños de un amigo en marzo de este año. Cuando fui a Mr. Joy había un juego que se tenía que jugar a gran altura, entonces cuando estaba pasando los obstáculos estaba temblando y ahí descubrí que mi fobia era las alturas. ¿Y si le temo a la oscuridad? Sí, amigos, sí le temo, pero no tanto como las alturas. Sí, amigos, soy K-pop, creo que ya lo dije muchas veces y creo que ustedes también ya lo saben. Y mi bias es Gigio de Twice. ¿Qué podría hacer por horas sin cansarme? Amigos, amo bailar. Bailar, me encanta bailar. Me gusta mucho aprender, como ya les dije, coreografías, bailar, divertirme. A veces llamo a algunas amigas para jugar así random K-pop dance y nos ponemos a bailar por Zoom. Mi objeto favorito es el celular, porque aparte de ver videos en YouTube, también puedo ver ideas en Pinterest, puedo investigar en Google, puedo editar mis fotos en Photoshop, puedo en Facebook hablar con mis amigos. Entonces, ¿qué les puedo decir? El celular es un objeto multifunción. Amigos, desde los 11 años me encanta coleccionar perfumes. Creo que tengo entre 10 a 15 perfumes. Algunos ya se están acabando y algunas recién están nuevecitas y ya las voy a estrenar muy pronto. Me encanta maquillarme. Tampoco soy una profesional, pero lo estoy intentando viendo tutoriales en YouTube. Amigos, los animales que me dan mucho miedo son los felinos. Los felinos como el tigre, el león, los felinos en general. Y yo, amigos, edito mis videos en el celular, en InShot y a veces en la compu. Pero recibo algunos tips de mi mamita. Pero en general yo los edito. Mi lugar favorito es mi casita, porque siento que puedo hacer un montón de cosas. Puedo limpiar, puedo ver pelis, puedo hacer de todo. Y si ustedes me están preguntando cuál es el país que más me gusta, obviamente es el Perú. Aunque si me preguntan por otro país, les diría México, porque allá se come delicioso. ¿Qué extraño del colegio? Amigos, yo extraño todo el colegio, extraño a mis profesores, extraño a mis amigos, extraño la cafetería,
extraño a los niñitos que andaban por ahí, siempre yéndose al baño en parejitas con sus toallitas. Ay, extraño mucho mi colegio, amigos. Ya no puedo esperar más. Mi flor favorita son las rosas. Las rosas rosas. No, sí, las rosas rosas. No, las rosas. Las rosas que son rosadas. Aquí les voy a mostrar la foto. Ahora sí, amigos. Ahora sí pueden saber si ustedes quieren regalarme algún día una rosita que sea las rosas rosadas. Hay una canción que me re encanta, la cual es More and More de Twice. Y recomiendo escucharla. Mi serie favorita de la niñez era Life in the Dream House. Me encantaba en esas épocas mucho Barbie. I really love cooking. I have some videos about cooking over there. Please, give me a like. Don't forget. Para finalizar, quería decirles que mi youtuber favorita es... Sonia Alicia. Estoy segura que ustedes también la conocen porque es muy, muy, muy buena dando consejos para los que recién están empezando en YouTube como yo. Así que ha sido de una gran influencia y yo te agradezco. Sé que no vas a ver este video, pero yo te agradezco mucho, Sonia. Muchos besos. Ahora sí, amigos, espero que les haya gustado al día de hoy. Y si fue así, no se olviden de darme un like y suscribirse a mi canal. Ahora sí, eso fue todo.